Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Ideas de Negocios. Ya es viernes 5 de marzo del 2021 y pues ya estamos aquí en este noticiero nativo digital. Pues muchísimas gracias por acompañarnos a todos los que están aquí con nosotros. ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy, pues en las diferentes redes, Twitter, YouTube, Facebook, Twitch. Bueno, estamos en varias redes sociales y hoy tenemos una pregunta para quienes nos están viendo. ¿Qué tan importante es el Wi-Fi para la educación, para el trabajo, para el desarrollo profesional? No sé si ustedes nos pudieran comentar. Y bueno, en las noticias hoy vamos a hablar de Cemex, de vaporizadores, de Wi-Fi frío o Wi-Fi frío, Xerox, mujeres que afrontan la crisis. Va a estar Marisol Huerta aquí con nosotros. También va a estar en la entrevista Matías Lonardi, CEO de Trego. Hablaremos de esta plataforma argentina también sobre envíos aquí en la ciudad, envíos urbanos inmediato. ¿Y qué les parece si me van comentando el número 1 para estar aquí, decir que están presentes, el número 5 si compartieron esta transmisión? Y pónganme también el número 10 si es que están pues interactuando con nosotros. Veo que está mi querida Diana Villegas y mi querida María Romero, gracias por estar aquí. Por cierto, viene el Foro Líderes por la Equidad de Género. Vamos a hablar con grandes empresas el próximo lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bueno, vamos a abrir aquí mesas de diálogo, ponencias para hablar sobre este tema tan interesante. ¿Qué les parece si comenzamos? Agradezco a quienes están aquí presentes, Michelle, Daniela, María Romero, muchas gracias por estarnos viendo. ¿Y qué les parece si nos vamos a la tendencia de los negocios de este viernes? Tendencia de negocios. Vamos a comenzar con la información del día de hoy. Se trata de Wi-Fi frío. ¿Llevará internet gratuito a zonas rurales del estado de Querétaro? Bueno, ¿qué es Wi-Fi frío o Wi-Fi? Pero es una combinación de palabras, Wi-Fi frío. Eso es un programa piloto desarrollado por Invera, Heineken en México, Coca-Cola, FEMSA y el gobierno de Querétaro, que buscan dar internet gratuito. Fíjense, por eso la pregunta de hoy. Internet gratuito a 17 localidades rurales. ¿En dónde están estas localidades? En el estado de Querétaro. Y bueno, a partir de la instalación de 30 enfriadores, van con dispositivos de Wi-Fi en 30 tienditas de barrio. Bueno, estos dispositivos quedarán instalados el 17 de marzo del presente año. El funcionamiento de los dispositivos de Wi-Fi consiste en que emitirán una señal de Wi-Fi libre que al ingresar remite a los usuarios a una página de internet donde a partir de una autenticación reciben la guía de accesos permitidos en los que se encuentran páginas, por ejemplo, de instituciones educativas, también financieras, plataformas de correo electrónico y bueno. Dijeron que con el fin de contribuir a cerrar la brecha digital, Felipe de Jesús Gutiérrez, jefe de datos de Invera, esta empresa que pertenece a FEMSA, bueno, desarrollaron esta plataforma Wi-Fi frío, una generación de enfriadores con tecnología LoT capaz de brindar señal de Wi-Fi gratuita que se vuelve pues a manera de iniciativa a nivel nacional en los próximos meses y bueno, que buscan que se beneficie a miles de pobladores.
¿Qué les parece esta información? ¿Qué les parece este tema del Wi-Fi? Pues la pregunta de hoy es, ¿qué tan importante es el Wi-Fi para ustedes? Se los pregunto a quienes nos están viendo. Por ejemplo, está Alma Flores, está Josefina, Elia Ríos. ¿El internet, el Wi-Fi, permite el desarrollo de una comunidad, de una familia? Pues aquí lo está informando hoy en la tendencia de negocios Heineken, Coca-Cola, FEMSA, Invera, que están desarrollando estos enfriadores, estos refrigeradores para 17 localidades que van a proporcionar internet gratuito. ¿Cómo ven esta noticia? ¿Cómo ven esta información? ¿Cómo la ven, mi querida Alma, Diana, Elia? Pónganme sus comentarios. ¿Y qué les parece si nos vamos ahora a la noticia de negocios del día? Noticia del día. La siguiente información la está proporcionando la organización México y el Mundo Vapeando. Dicen que a un año de la prohibición de la importación y exportación de vaporizadores, que no sé si ustedes recuerden, pero en México ya se prohibieron los vaporizadores por decreto presidencial. Bueno, después de esta prohibición, un año después, dice esta asociación que 35% de las personas que habían dejado el consumo de tabaco al utilizar dispositivos electrónicos volvieron a recaer en el tabaquismo ante la imposibilidad de encontrar cigarros electrónicos en el país. Bueno, el presidente de la organización México y el Mundo Vapeando, Juan José Sirión Lee, recordó que hace un año activistas afines al vapeo llevaron a cabo un meeting afuera de las instalaciones de Palacio Legislativo de San Lázaro, aquí en la Ciudad de México, con el que exigieron la formulación de un marco que regulara la comercialización de vaporizadores y protestaron contra el decreto presidencial. Decían que se dejaba en el desamparo a los fumadores o aquellos que utilizaban estos dispositivos electrónicos para dejar de fumar. Y bueno, ahora el directivo dice que los usuarios de vaporizadores no desistirán en seguir defendiendo sus derechos. Y yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué piensan de estos vaporizadores? Creo que hay varias opiniones alrededor de ellos. ¿Ustedes piensan que... ¿qué piensan de este tema? Me gustaría escucharlos. ¿Qué piensan de este derecho que dicen las personas que quieren utilizar estos vapeadores? ¿Pues están en su derecho o no? ¿El decreto que prohíbe este uso de los vaporizadores está correcto? Bueno, también quiero saludar a, nos dice Elia Ríos, muy buena nota la noticia de Invera y el Wi-Fi que se dará. También nos dice, muy buenas tardes, un usuario de LinkedIn. No nos aparece por alguna razón quién es, pero bueno, le mandamos saludos. Gracias a todos los que nos ven por las diferentes plataformas. Pues, ¿cómo ven esta información? Vámonos ahora al resumen de noticias y sigo escuchando sus comentarios. También estamos en el grupo de WhatsApp. Ahí hacemos preguntas, damos información, compartimos videos que aquí publicamos. También nos pueden enviar un mensaje para que los podamos suscribir a este grupo. Resumen de noticias. La siguiente información está relacionada con la empresa Cemex. Fíjense que Cemex está participando en la presa Santolea, un proyecto hidráulico en España, uno de los más importantes que ha tenido esta cementera. Bueno, la empresa global, que es mexicana, dice que es participante de esta construcción, un proyecto que busca impulsar beneficios económicos y sociales en condiciones seguras y sustentables. La empresa Cemex provee el cemento requerido desde su planta en la localidad de Morata de Jalón, de la provincia de Zaragoza. Y bueno, Sergio Menéndez, el presidente de Cemex Europa, Medio Oriente, África y Asia, dijo que se trata de un importante proyecto que requiere materiales y soluciones, con lo que se obtienen a través de las más elevadas especificaciones técnicas y ambientales. Serán alrededor de 2,000 agricultores ganaderos que serán beneficiados a través de la construcción de esta presa, además de que se abastecerá
a una región con necesidades hidráulicas. Su capacidad de almacenamiento será de aproximadamente 105 hectómetros cúbicos de agua. Pues, ¿qué les parece esta información? Una empresa mexicana dando noticias. Y ahora vámonos a la siguiente noticia sobre Xerox. Ahora que se está poniendo el Día Mundial, más bien que viene, se está acercando el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Bueno, Xerox dice que propondrá dos mujeres para su consejo de administración. Esta compañía que cotiza en el New York Stock Exchange, el NYSE o la Bolsa de Valores de Nueva York, bueno, está anunciando que está proponiendo a Nicole Maynard Elliott y la española Margarita Palau Hernández a la lista de candidatos que podrán ser elegidos para su consejo de administración en su junta anual de accionistas del 20 de mayo del 2021. Xerox dice no tiene dudas para apoyar a las mujeres e impulsar su crecimiento en el consejo de administración. Y bueno, ahí está la información que está proponiendo esta empresa. Ahora, si me permiten, vámonos a la siguiente información que le está dando Creditea. Fíjense que no sé si ustedes tenían información de esto, a mí me parece una información relevante. Las mujeres están haciendo frente a las necesidades que hay económicas en los hogares mexicanos. Bueno, datos de Creditea México mostraron que en medio de esta crisis de salud que todos estamos viviendo, las mujeres a inicio del 2021 han solicitado el 52% de los préstamos para poder hacer frente a los principales gastos económicos. ¿Cuáles son estos gastos económicos que, por los que piden prestado las mujeres en los hogares? Necesidades en negocios, mejoramiento del hogar, apoyo para la educación, también financiamiento para poder pagar deudas. La Oficina de las Naciones Unidas, la ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, ya ha llamado a la inclusión financiera. También en este espacio ayer decíamos que las mujeres son discriminadas cuando se trata de otorgar créditos por instituciones financieras. Las empresas que son creadas por mujeres no reciben financiamiento, y ahora Creditea está diciendo, y aparte las mujeres son las que afrontan deudas en la casa, mejoramiento del hogar. ¿Qué les parece esta información? Voy a leer ahora sí sus comentarios. ¿Quién anda por ahí? Me gustaría escucharlos. Estamos a unos minutos de que mi querida Marisol Huerta entre ya para darnos el resumen de mercado. Y a ver, permítanme, creo que está por aquí Gaby Romero. ¿Cómo estamos, mi querida Gaby? Gracias por estar aquí. Gracias. 1 y 10, es decir, 1 porque está presente, 10 porque está dando like y nos saluda. ¿Cómo estamos, Gaby? Bienvenida. Una pregunta, ¿no nos estás compartiendo? ¿Por qué no nos pones el número 5? Digo, ¿será por algo? LinkedIn, un usuario de LinkedIn dice saludos a todos. Es que no te podemos ver. Mi querido Edgar Carvajal, ¿cómo estamos? Un abrazo, gracias por estar aquí. Saludos a la interventora, nos dice. Diana Villegas dice, bien por Xerox, que está proponiendo a mujeres. También Juan Carlos Flores ya nos da un comentario. Cada quien es responsable de sus actos, pero sí son muy adictivos. Está hablando del tema de los vapeadores, ya que estudios han confirmado que contienen más nicotina con más sabores tales como chocolate, chile. Bueno, hablando sobre este tema también de los vapeadores que les preguntaba, y la pregunta de hoy es, algunas empresas ya nos dijeron que van a poner en refrigeradores aquí en México, en Querétaro, pues van a poner Wi-Fi en los refrigeradores que colocan en tienditas, Invera, Heineken, Coca-Cola. Y bueno, la pregunta para hoy es, ¿qué tan importante es el Wi-Fi para el desarrollo educativo, el desarrollo profesional de las personas? Pónganme sus comentarios y también los leo. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus comentarios. Gaby Romero dice, 5, ya compartí, mi querida Gaby. Gracias también a mi querido Edgar que nos comparte. Liliana Sotelo, también María de los Ángeles que nos acompañan. Pues si les parece bien, ya estamos a unos minutos de entrar con mi querida Marisol Huerta. Y si me permiten, vámonos a la dinámica para que ustedes me digan a quién le van a dar ustedes la medalla de hoy. La dinámica. Voto por, ¿cuál es el tema que más llamó su atención? Xerox poniendo a mujeres dentro de su consejo de administración o proponiéndolas. También
Wi Frío, Invera, Heineken, Coca-Cola, FEMSA, poniendo Wi-Fi dentro de los refrigeradores en tienditas. Voto por el Wi Frío o voto por el tema de los vapeadores o vaporizadores. Voto también por el tema de las mujeres y creditea los créditos que están. Díganme para ustedes cuál es la información más importante, por favor. Mi querido Edgar Carvajal dice, somos Salary Fits. Mi querido Edgar, gracias por estar aquí con nosotros. Y dice también Edgar, Salary Fits México, transformamos la inclusión financiera en beneficio para los trabajadores. Gracias. Muy buenas tardes, Marta Hernández, bienvenida. Y no sé si voto por Cemex, ya está el primer voto. Pues ya está conmigo mi querida Marisol Huerta, no sé si ustedes me permitan, pero vamos si quieren, bueno, ya están los votos. Si quieren esperamos 4 o 5 votos, dice voto por Guay Frío, mi querida Elia Ríos. Ya hay 2 votos, ¿les parece si me van poniendo sus votos? Y en un momento más premiamos a la empresa que haya obtenido más y vámonos al resumen de mercado. Es un gusto para mí tener en este espacio todos los días a Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más, una de las principales especialistas en México del sector consumo, del sector bursátil. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estamos, amiga? Bienvenida, ¿me escuchas bien? Perfectamente. ¿Cómo estamos, querida Marisol? Pues ya estamos casi en el fin de semana. Y pues tú nos traes todo el reporte de qué pasó esta semana en los mercados y adelante, amiga. Pues mira, comentarte básicamente que el día de hoy los mercados cierran de semana positivo después de haber presentado una semana un tanto volátil. Lo que estamos observando aquí es que están reaccionando a los datos que se dieron a conocer en la mañana, en donde las de la parte de empleo fueron mucho mejor a lo que se estaba esperando. Se crearon cerca más de 300,000 plazas de trabajo, se estaba esperando que fuera menos. Y bueno, pues esto puso positivo a los inversionistas con respecto a la recuperación económica. Esto está generando que el día de hoy las bolsas estén avanzando fuertemente. El Nasdaq está subiendo 1.4%, el Dow Jones 1.8% y el S&P 1.9%. Pero bueno, en el balance lo que sí quiero comentarte es que fue mixto. Solamente el Dow Jones y el S&P lograron recuperarse después de esta semana tan volátil, en la que diversos temas que estuvimos haciendo recuento a lo largo de la semana estuvieron presionando las operaciones, y básicamente es el alza de los precios de los bonos. Recuerda que esto es por los temores que tienen los inversionistas con respecto a la inflación y sobre todo el impacto que pueda tener en las decisiones de política monetaria. Jerome Powell, habíamos comentado, aunque sigue señalando que él estaría manteniendo su política laxa, es decir, que no estaría subiendo las tasas de interés, lo que sí estaba señalando es que no garantizaba que las presiones en inflación se pudieran controlar ante una recuperación de la economía. Entonces, esto provocó que los inversionistas se salieran de las acciones tecnológicas y, bueno, pues que en el balance semanal este segmento, lo que es las empresas que están en el Nasdaq, cerraran con una variación negativa cercana al 2%, mientras que las empresas que tienen que ver más con el tema de la recuperación económica, bueno, ellas están teniendo un avance importante. Además, por otro lado, el día de hoy estamos viendo avances también en del sector energético, y esto, bueno, tuvo mucho que ver con la decisión de la OPEP, que señaló que no iba a incrementar la producción de petróleo para el mes de abril. Esto generó que los analistas subieran sus perspectivas con respecto al precio del petróleo y, bueno, indudablemente beneficiará a las empresas que están ligadas a este segmento y las mismas que el día de hoy están presentando un alza de manera relevante, incrementos hasta el 6%. Por otro lado, bueno, pues espera que este fin de semana se vote esto que hemos venido anunciando, que es la propuesta de Joe Biden con respecto al estímulo por 1.9 billones. Recuerda que el fin de semana pasado quedó aprobado por la Cámara y ahorita está en manos del Senado. Lo que, al estar siguiendo un poquito cómo va este proceso, lo que se está observando es que hay ciertas presiones. Un tema de los que están discutiendo y que están muy de acuerdo en aprobar es que se suba el salario a $15 por hora. No están de acuerdo con esta situación y, bueno, eso es lo que está generando trabas para que a lo mejor no se obtenga el 1.9 que hemos estado hablando aquí desde que inició el tema del apoyo por parte de Biden.
Y también que los apoyos o los subsidios que se les dan a las familias, en lugar de ser de $400, sea de 300. Entonces, pues bueno, hay estos temas que son controversiales. Veamos el lunes qué sucede, qué es lo que esperamos es que sí se apruebe, pero bueno, vamos a ver en qué condiciones se aprueba. Y esa sería la expectativa que tendríamos en la parte de los mercados para la siguiente semana. En la parte corporativa, bueno, en la fue el anuncio de Disney que estaría cerrando sus tiendas físicas dado de la situación que se ha vivido por parte de la pandemia, además de que ha tenido un mejor desempeño en las ventas que ha tenido en línea. Entonces, pues bueno, tenemos a otra compañía que se está sumando más a dejar más bien las plataformas digitales como como venta o como parte y estar cerrando estas operaciones que tiene. Y finalmente también hay temas acerca de la plataforma Robinhood. Recuerda que esta plataforma se hizo relevante con el tema de GameStop porque, bueno, finalmente fue una plataforma que sumó 3 millones de usuarios y que motivó esta parte especulativa acerca de esta compañía. Bueno, esta, dado el crecimiento que tuvo y también los planes de expansión que tiene, está señalando que quiere empezar a cotizar en las bolsas de valores para que, bueno, puedas adquirirla como acción. Y se estaría hablando que sería el Nasdaq la bolsa en la que estaría eligiendo participar. Entonces, igual la siguiente semana vamos a tener un poquito más de información en ese sentido con respecto a esta compañía y cómo podríamos estarla adquiriendo. Y bueno, para el caso de la bolsa en México, aquí lo que estamos observando es que está con un ligero incremento de 0.7%. Estaría cerrando la bolsa así con un desempeño bastante favorable. Como habíamos venido señalando, los inversionistas para el caso del mercado en México tomaron un poquito las expectativas favorables, tanto del crecimiento económico, que ya mencionamos que se estuvieron modificando las expectativas y de que se espera un mayor repunte de la economía para el cierre de año, estuvieron tomando posiciones en empresas que se ven atractivas, también el tema de la reapertura, entonces y el tema de la vacuna propició un poquito el mejor desempeño del mercado accionario. Y pues, se me pasaba en la parte internacional, justo con el tema de las vacunas, también es algo que en Estados Unidos tuvo mucha relevancia. Ya habíamos señalado que se está comentando que probablemente en mayo ya se tenga vacunada una parte muy importante de la población, rompiendo un poquito las expectativas que se habían señalado. Tal vez 1 o 2 meses de la población que va a estar vacunada en Estados Unidos, y esto también estaría generando optimismo para las operaciones financieras por la participación de mayores productores en el proceso de la vacuna que ya hemos señalado que es Pfizer, y bueno, se sumó Johnson & Johnson, que le estaría ayudando a producir Merck. Entonces, esta semana, pues bueno, fue, te digo, un tanto mixta, con noticias favorables y noticias un poquito de ruido para parte de los mercados, y el balance, si tú me preguntas cómo vimos la semana, pues es mixta, positiva para los mercados que se ven más beneficiados por la recuperación y negativa para los mercados que tienen que ver con el tema de las tasas de interés, como es el Nasdaq y las tecnológicas. Y ese sería el balance de esta semana. Excelente, mi querida Marisol. Oye, preguntarte, me llama la atención esto de Disney, que va a cerrar sus tiendas físicas. Bueno, una señal. Una parte. ¿Perdón? Que una parte, digo, no les estaría cerrando todas, pero sí estaría cerrando algunas unidades. Sí, me preocupa como señal para el mercado, y me quisiera también preguntarte un poco de este tema que está dando Invera. Es una nota que me parece curiosa, no sé qué te parezca a ti. Invera, Coca-Cola, FEMSA, Invera, que es propiedad de FEMSA, y Heineken están poniendo en Querétaro en un inicio Wi-Fi gratuito en refrigeradores, que pongan en tienditas, van a empezar con 17 localidades. ¿Cómo ves esta iniciativa? Yo sé que a veces el mercado o el sector bursátil pues no se deja mover por estas noticias, pero están viendo a ver si es a nivel nacional. Me parece algo interesante, no sé cómo tú lo veas. Yo también lo veo interesante, y a mí sí me parecería una noticia en el largo plazo positiva, porque, pues bueno, la verdad es que, imagínate como todo este segmento de la población, las tiendas de la esquina, que vayan a comprar su cerveza, y bueno, pues a lo mejor ahí aprovechan y están utilizando los servicios de red, y si no necesariamente para comprar cerveza, sí estarías generando más tráfico a las unidades. Y recuerda que pues uno de los temas con los que se ha estado sufriendo básicamente, sobre todo en los formatos de los Oxxos, es respecto al tráfico, que la gente, pues bueno, por la situación de confinamiento se encerró
cerró y no ha salido, bueno, pues esto sería de alguna manera a lo mejor un gancho para generar un mayor tráfico a las tiendas. Y bueno, pues sí, sí lo veo positivo, digo, no generadora de grandes volúmenes, pero sí algo novedoso y algo que puede favorecer las ventas de las tiendas, ¿no? Correcto, pues mi querida Marisol Huerta, muchas gracias por darnos de tu tiempo, darnos este reporte que nos dices, bueno, nos fue de manera mixta en la semana con todos estos indicadores. Muchísimas gracias por estar aquí, que tengas buen fin de semana, amiga. Igualmente, que estén muy bien a todos, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué les pareció toda esta información que nos da Marisol Huerta? Tomen nota, al final siempre votamos por el contenido más atractivo para ustedes. Y pues ya está nuestro entrevistado listo para la siguiente entrevista. ¿Qué les parece? Se los quiero presentar. Pueden saludarlo como hola Matías. Pero antes de todo esto, quiero decirles, bueno, vamos a la entrevista y ahí platicamos. ¿Les parece bien? Pues a todos los amigos que nos ven a través de YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, quienes nos escuchan en repetición en el podcast, hoy estamos con Matías Lonardi, él es CEO de Trego. ¿Quién es Trego? Es una plataforma argentina que al parecer va a incursionar en el tema de envíos urbanos inmediatos. O sea, vamos a poder enviar productos pues de manera inmediata. Para eso nos acompañan, para explicarnos todo este tema. ¿Y qué les parece si le damos la bienvenida? Ustedes pueden hacer preguntas en el grupo de WhatsApp. Ya tenemos preguntas para él, pero por favor, si ustedes tienen por aquí preguntas, adelante. ¿Y cómo estamos, mi estimado Matías? Bienvenido a Ideas de Negocios. Te saluda Miguel Payares y no sé si me escuchas bien. Te escucho muy bien, Miguel Ángel. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias primero por la oportunidad de estar acá platicando con ustedes. Un gusto total. No, hombre, gracias a ti. Pues, ¿qué te parece, mi estimado Matías? Permíteme saludar a Marta Hernández, a Marta Claudia, Josefina, María de Los Ángeles, Elia Ríos. Gracias a quienes nos están viendo y saludando. Diana Villegas de Estafeta, mi querido Edgar Carvajal de Salary Fits. Pues, gracias a los que nos están viendo y adelante con sus preguntas. Matías, preguntarte primero, pues, ¿qué es esta plataforma? ¿Ya llegó a México? ¿Todavía no ha llegado? ¿De dónde es originaria? Tú eres su CEO y fundador. ¿Me puedes platicar de manera contextual quiénes son ustedes? ¿Qué hacen? Perfecto, bueno, qué bueno. Trego es una plataforma tecnológica que busca resolver la última milla. Nacimos en Buenos Aires, Argentina, hace ya más de 4 años. Y nuestra propuesta de valor se basa en utilizando un modelo de economía colaborativa, o sea, repartidores independientes que pueden tener desde bicicletas, motos, autos y minivans, poder acompañar a tanto e-commerce como retails, como farmacias y como también como restaurants con sus entregas para poder lograr una buena experiencia de entrega al consumidor final, ya sea ofreciendo entregas en 35 minutos o también entregas en el mismo día. Hoy actualmente operamos en Argentina, en más de 9 ciudades, que es donde nacimos y donde tenemos nuestra base de operaciones. También operamos en Uruguay, Montevideo, que es un país casi vecino de Argentina. Y desde la última semana de enero ya estamos operando aquí en Ciudad de México, muy contentos y con mucho desafío por delante, ya que el mercado mexicano, siendo el mercado hispanoparlante más grande de Latinoamérica, entendemos que hay una gran oportunidad, viendo también cómo creció el e-commerce con respecto a lo que fue el año pasado, un 83% según lo que reporta la AMBO. Así que estamos muy entusiasmados de poder ya ayudar, como lo hacemos en Argentina, a más de 600 empresas, poder empezar a ayudar a empresas en el suelo mexicano a poder lograr entregas cada vez más rápidas, que es un poco lo que entendemos nosotros del otro lado de la mesa, que cuando queremos comprar algo online ya no nos conformamos con que nos lleguen 2 o 3 días, sino lo queremos ahora, ¿no? Entonces, Trego busca colaborar siendo un aliado de nuestros clientes en lo que es la última milla. Ok. Entregas de 35 minutos o el mismo día. A mí me viene la duda, ¿cómo lo logran? Bueno, ya me dijiste con repartidores, pero pues, ¿de qué manera tan eficiente, tan rápida? ¿Qué se basa su modelo de negocio o su modelo de operación? Y también, ¿qué tanta seguridad de que mi producto llega bien? ¿Qué respaldo hay con ustedes? Ok. Mira, Trego opera así con un modelo de economía colaborativa, lo cual nos permite
crecer muy rápidamente en capilaridad, ¿no? O sea, en casi en cada esquina encontramos hoy en día, ya sea una moto, un auto que forma parte de Didi, de Uber Eats, de Rappi, ¿no? Entonces, de esa manera, hoy encontramos que hay mucho perfil de individuos con tiempos ociosos y que quieren generar ingresos extras con vehículos que pueden empezar a destinar para lo que es paquetería. De esa manera logramos una gran comunidad de repartidores y aplicándole un algoritmo que utiliza inteligencia artificial y también va aprendiendo con el pasar del tiempo, podemos lograr siempre identificar el repartidor disponible más cerca del punto de partida. De esa manera poder comprometer buenos tiempos de arribo del repartidor, ya sea a la bodega de un cliente, a una farmacia, a un restaurante. Después, a su vez, esos repartidores pasan por un proceso de selección, de inducción y de capacitación, donde se chequea toda la documentación legal que se le exige a un repartidor para poder circular, que es lo que exige básicamente la ley. Y después el repartidor entra en un proceso de prueba donde después los mismos usuarios van calificando a aquellos mensajeros que tienen mejor performance son aquellos que se mantienen en la plataforma, y aquellos que tienen mala performance se le da la oportunidad a nuevos mensajeros. A su vez, contamos con un seguro también de mercadería, ¿no? Para poder de una manera darle la tranquilidad a nuestros clientes de que sus paquetes están asegurados en caso de un robo, a un siniestro, a una rotura o una pérdida, ¿no? Justo ese tema, creo que para apoyar a la seguridad que nos pueda seguir dando todo esto que nos dices, que creo que abona, es justo eso. Si llega a pasar, esperemos que no, ¿verdad? Nadie nos gusta, pero algún robo, alguna pérdida, ¿qué solución tenemos? ¿En qué tiempo? Bueno, en ese caso, como decía, parte de la propuesta de valor de Trego ya incluye un seguro de seguro de mercadería, por lo cual cualquier paquete está contemplado hasta un seguro mínimo. Por ejemplo, en la moto es hasta 10 mil pesos, si el vehículo es un auto es hasta 20 mil y si es una camioneta hasta 30 mil pesos. Ese es un seguro estándar que tenemos que ya está incluido en la tarifa que el cliente paga. Después, por supuesto, tenemos clientes que pueden requerir enviar cosas de mayor valor, como un celular o cosas electrónicas. En esos casos nosotros lo que hacemos para poder adecuarnos a las necesidades de cada cliente es poder ayudarlos a cotizar un seguro a medida para su propia operación, para que ellos estén tranquilos de que todo paquete, no importa el valor que tenga, esté asegurado, ¿no? Claro. Oye, Matías, uno de los retos, creo yo, para cualquier empresa, pues que está iniciando a veces el tema de costos, de precios, que tal vez tengan un precio muy elevado, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo ven ustedes este tema? ¿Van a competir con precio? Más bien, ¿van a competir con otros temas? ¿Cuánto nos saldría por kilómetro, tal vez si nos puedes decir, o por distancias, pues un envío para 35 minutos, un envío para todo el día, comparado incluso también con otros? ¿Hay que nos puedes decir con respecto al precio? Ok, bueno, Trego en sí, como antes platicaba, tiene dos servicios. Un servicio que le llamamos On Demand, que básicamente uno puede ingresar en nuestra plataforma, que entra a mx.trego.co, se registra y puede empezar a cotizar cualquier tipo de envío inmediato y uno puede hacer su propia ruta en el momento y puede cotizar ya sea una moto, un auto y una minivan, ¿no? Ahí ese servicio cotiza por cantidad de kilómetros de la ruta y el tipo de vehículo que uno elija. Por ejemplo, una moto tiene una bajada de bandera, o sea, significa que hasta 3 kilómetros un cliente estaría pagando 32 pesos, ¿sí? O sea, como un flat fee de 32 pesos para una entrega de hasta 3 kilómetros de radio desde el punto de partida. Y después, el kilómetro adicional sale 8 pesos con 25. Si hacemos una comparativa, que es de hecho lo que Trego hizo en su momento antes de ingresar al mercado, hicimos un relevamiento muy importante de todos los players que existen en el mercado mexicano actuales y otros que están ingresando en el mercado de otras regiones y otros países, buscamos posicionarnos de una manera con un precio muy competitivo. De hecho, hoy estoy convencido que lo tenemos, y además de una propuesta tecnológica que entendemos que es superior a que nuestros competidores, ¿no? Entonces, el servicio, para resumir, el On Demand cotiza por cantidad de kilómetros y tipo de vehículo. Cada vehículo, no los voy a aburrir, pero tiene su precio por kilómetro, como decía. Y después tenemos otro servicio de entregas en el mismo día, que el valor puede llegar a ser desde 35 pesos una entrega en el mismo día hasta por ahí 80 pesos. Eso va a depender la cantidad de paquetes que nos den a Trego por día, la ubicación del CEDI, si está muy a las afueras de la ciudad o muy cerca, el tamaño, peso del paquete.
pero más o menos, si quieren tener una referencia, una muy buena tarifa para una entrega en el mismo día puede rondar los 50 pesos. 50. Oye, pues la verdad, esto es muy personalmente, pues yo veo muy bien los precios, 32, 35, 50 pesos, 80 por entregas, tan rápido, bueno, me parece desde mi punto de vista muy personal, no sé ustedes en la audiencia, pero me parece un precio atractivo. Ya nos está diciendo del tema de seguros Matías Lonardi, permíteme Matías comentar, más bien leer un poco de los comentarios y aprovechando las preguntas que nos tienen. Bueno, nos mandan saludos, ya mencioné Marta Hernández, Marta Claudia, Edgar Carvajal de Salary Fit, dice interesante, la operación es con base a una aplicación o cómo es, bueno ya nos dijo la página de internet. ¿Qué pasaría si un paquete se pierde, se cayó el repartidor o chocó? Ya también nos comentaba el seguro, se van resolviendo poco a poco, ¿no? Diana Villegas desde Estafeta, saludos Matías, bienvenidos a México. Alma Flores dice saludos Matías. ¿Cuál es el costo-beneficio? Es otra pregunta de Edgar Carvajal. Y te hago las preguntas de la audiencia, mi estimado Matías. ¿Cuál es su oferta de valor para los comercios, para los usuarios, ante otros servicios de mensajería delivery que hay en México? Si pudieras destacarnos tres puntos. Eso nos lo preguntó Josué Vega desde el chat del grupo de ideas de negocios. Jorge Sánchez dice, ¿de qué manera será el roadmap de la empresa en el mercado mexicano? Otro, Javier Flores, sobre la misma línea, ¿cuáles son sus principales diferenciadores? ¿Con qué número de mensajeros cuentan y cuántos pretenden para lograr la expansión en el país? Y bueno, hay otras más, pero si quieres hasta ahí porque te estoy bombardeando de preguntas. Vale, dale, buenísimo, qué buenas las preguntas. Voy, si querés, de las últimas para después luego para atrás. Nuestra propuesta de valor se radica básicamente en buscar ofrecer la mejor experiencia de entrega a los clientes, que son en definitiva quienes terminan eligiendo un producto y terminan definiendo si compran en un comercio o en otro comercio. ¿Qué hacemos de distintivo o con qué ayudamos a colaboramos a mejorar esa experiencia? Trabajamos muy fuerte en avisos y notificaciones de entrega para que cuando una persona compró en un comercio, en una tienda online o en un restaurante, pueda tener el seguimiento en tiempo real de cómo está llegando el repartidor, con la foto del repartidor, con el nombre, con el RFC, y ver en tiempo real en un mapa cómo está llegando. A su vez, a los comercios y a las empresas, como decía, otra de la parte importante es el precio, ¿no? Que es siempre una variable muy sensible. En nuestra experiencia, logramos no solamente mejorar los tiempos de entrega versus los tradicionales, que suelen demorar más días, sino que también logramos generalmente una eficiencia de un 30 o un 40% en lo que es el gasto logístico de última milla, que suele ser bastante importante. Por otro lado, también a los e-commerce, que suelen ser un obviamente los comercios venden todos en línea, ¿no? Entonces Trego tiene integraciones para integrarse con, ya sea con Mercado Libre, con Bitex, Shopify, Tienda Nube, todas las plataformas de e-commerce, lo cual permite que la experiencia para que el comercio que tiene que armar y preparar los paquetes sea lo más simple posible, ¿no? Porque en el comercio sabemos que el tiempo a veces no sobra y no sobran manos, entonces buscamos que la experiencia, tanto para quien nos da los paquetes, sea lo más rápida y simple posible. Y por el otro lado, yendo a los planes de expansión que preguntaban, nuestro plan de expansión es, en una primera etapa, consolidar nuestra operación en Ciudad de México, pero también vemos con muy buenos ojos un Guadalajara, un Monterrey, que de hecho ya tenemos repartidores activos en esas plazas, y también vemos oportunidades en ciudades secundarias, pero no menores y atractivas, como puede ser un Mérida, un Puebla, un Querétaro, son ciudades realmente muy grandes y de mucha actividad económica. ¿Cómo va dictaminando la apertura de Trego en nuevas ciudades? Va a depender un poco de las alianzas comerciales que se vayan desencadenando en México, ¿no? Para Trego es bastante simple y rápido aperturar una ciudad, ¿no? Porque en cualquier ciudad, un poco de las que mencionaba, siempre vehículos o otros repartidores autónomos son fáciles de encontrar. Entonces, de una manera, tenemos una práctica bastante ágil de aperturar nuevas ciudades, ya que la plataforma lo permite. Entonces, de esa manera podemos ir creciendo muy rápidamente. Y a nivel repartidores, que preguntaban también como pregunta, hoy tenemos más de 600 repartidores activos en lo que es Ciudad de México y hay una lista de espera de más de 2.000 repartidores. De esa manera, nosotros buscamos siempre balancear lo
que es la oferta y la demanda, ¿no? O sea, que no saturar de repartidores a Trego, porque de esa manera generaríamos muchos repartidores para pocos envíos, que a veces es lo que terminan otras aplicaciones y terminas descomprometiendo o desfidelizando al repartidor. Entonces, nosotros lo que buscamos es que el repartidor vea en Trego una herramienta más adicional de fuentes de ingresos donde tenga siempre de alguna manera envíos para pueda generar envíos, ¿no? Entonces, buscamos siempre balancear esa oferta y demanda, y a medida que vamos sumando nuevos clientes, ir adicionando repartidores en esas zonas. No, está bueno, ¿eh? Está muy bien. Y fíjate que ya nos dicen, sí son precios muy accesibles, dice Juan Carlos Flores. Luego nos dice Edgar Carvajal, interesante, está bueno, así nos comenta. ¿Tú estás en la Ciudad de México o dónde estás despachando, Matías? Yo estoy ahora en Ciudad de México, hace un mes ya estoy acá en suelo mexicano, la verdad que me están tratando muy bien, así que ya pensaba volverme a fin de mes, pero ya me quedo un mes más, así que muy bien, como viene la mano, me parece que me van a tener mucho tiempo acá, la verdad que la estoy pasando muy bien y la gente me está tratando de una manera muy agradable. Qué bueno, y te pregunto porque a veces nos saludan o nos entrevistamos desde Chile, Argentina, otros países, pero qué bueno que estás aquí en la Ciudad de México. Y permíteme hacerte algunos también comentarios que nos están haciendo, otras preguntas que nos hacen también en el grupo de Ideas de Negocios. Mándenos un mensaje, ya saben que los integramos. Dice, el diferencial que ofrecen, Priscila Alonso, ¿será sobre el costo? ¿Por qué? Bueno, ya se repite un poco la pregunta. ¿Por qué decidir ingresar al mercado mexicano en medio de una pandemia mundial? Bueno, el tema de la pandemia sí me parece interesante. ¿Cómo tú, Matías, estás invirtiendo en medio de toda esta crisis? Creo que es interesante ver por qué arriesgarse, dice Priscila. Montos mínimos y máximos nos dicen que han otorgado a las mujeres en el periodo de pandemia. ¿Cuáles son sus planes en 2021 en cuanto a inclusión femenina? Fíjate, tema de género, ahora que viene el tema de el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y también, bueno, creo que Jorge Sánchez nos preguntaba el aumento de créditos otorgados. Bueno, pero creo que ahí no se adapta muy bien la pregunta. Tal vez estamos hablando de otro tema. Pero bueno, Matías, y añadiendo para seguir con el bombardeo de preguntas, 600 repartidores ya y 2,000 que están en lista de espera. Me parece muy bien que estén en espera, o sea, quiere decir que están analizando ustedes bien todo ese tema. Qué bueno que no les surja cómo crecer y que no se vayan errores ahí. Y yo te preguntaría, ¿pero en qué zonas, o sea, de la ciudad, habrá zonas de preferencia? ¿Habrá zonas más lejanas, tal vez en la periferia que no? ¿En qué zonas podrían, además de todas las preguntas más? Ok, bueno, vamos, voy tratando de no olvidarme ninguna, sino de última me haces recordar. Un poco, ¿por qué salir de, si querés, de la zona de confort, que es Argentina, para ahí nuestra base y de donde venimos, a salir al mundo? Como emprendedores, un poco la motivación que tenemos nosotros en el equipo de Trego es salir a no solamente a ayudar a las empresas de Argentina, sino todas las empresas de Latinoamérica que tienen este problema de la última milla, ¿no? O sea, toda esta pandemia ha impulsado gradualmente, ¿no?, todo lo que es la importancia de la logística y la entrega de última milla. Lo hemos experimentado. El mundo no estaba preparado para este crecimiento tan efervescente de lo que es el e-commerce, con China como punta de lanza, que ya representa casi el 50% de las ventas del retail, ya van por el canal online. Entonces, todo eso de una manera genera oportunidades para compañías como Trego, y nosotros de nuestro lado no queremos aprovechar esas oportunidades. Entendemos que México es el mercado más grande de toda Latinoamérica, hispanoparlante, y entendemos que todavía el e-commerce tiene una tasa de penetración bastante baja comparado a otros países de la región, y de esa manera entendemos que hay una gran oportunidad para poder venir aquí a ayudar a las empresas a que mejoren la experiencia de entrega y que no nos conformemos con entregas en 48 horas o 72 horas. Si se puede entregar en el mismo día, ¿por qué un cliente va a esperar más tiempo, ¿no? O sea, de esa manera es la motivación que tenemos de crecer en Latinoamérica con México como punto sinérgico de Latinoamérica, pero también ya estamos planificando aperturas en lo que es Colombia para fin de este mes de marzo, y también aperturar Perú para junio de este mismo año, ¿no? Entendemos que el problema de la última milla es un problema regional, no es algo de México, de Argentina, de Uruguay, es algo estructural en toda Latinoamérica y en otros países del mundo. Después preguntaban un poquito el tema de
de la equidad de género y las mujeres y demás. Uh-huh. En ese sentido, no sé para dónde va tanto el foco, pero sí, si ves por el lado de los repartidores, entender que Trego le brinda la posibilidad tanto a mujeres como hombres a que se puedan suscribir para ser repartidores en nuestra plataforma. En ese sentido, nos encanta que haya equidad y que hayan hombres o mujeres también participando de Trego y que pueda ser una fuente de ingresos. De hecho, en Argentina, como anécdota, hay repartidores que ganan hasta 10 veces el salario mínimo vital, ¿no? Siendo repartidor. O sea, Trego genera ingresos genuinos de una manera que son tangibles. Y después, si lo preguntan internamente dentro del equipo de Trego, casi un 50% de las personas son mujeres también, y nos encanta que haya diversidad, ideas, propuestas de ideas también de diferentes géneros y demás. Así que eso, no sé para dónde, si iba así con eso, respondí la consulta. Y si me recordás cuál eran las otras consultas que tenías, con gusto te las respondo, que ya creo que, un poquito por la rama. Creo que hasta ahí el tema de mujeres, el diferencial, lo que ofrecen, el costo, creo que hasta ahí vamos súper bien. Aprovechando el tiempo también, Matías, ahora preguntarte, ¿drones no van a utilizar? Número uno. Número dos, ¿es una empresa como la tuya que ofrece precios bajos, buenos salarios para los repartidores? ¿Cómo están sus márgenes? Ahorita están en su, me imagino que pues es un periodo para alcanzar el punto de equilibrio. ¿Cuándo ustedes piensan ya rebasar ese punto y cuándo empiezan ya a generar utilidades, o cómo están en ese tema de márgenes? Y lo otro también, preguntarte, bueno, eso si quieres, drones, márgenes. Ok, bueno, lo que es drones, como recién proyectaron en un video, nosotros al ser una empresa tecnológica, o sea, somos una empresa que desarrolla tecnología, que esa es tecnología, tiene una implicancia en logística para solucionar la última milla, yendo en ese lineamiento, buscamos siempre innovar en formas alternativas para poder mejorar la experiencia de entrega, mejorar los costos, ¿no? O sea, y el dron es un camino hacia esa mejora de costos o de eficiencia, ¿no? O sea, por eso es que como empresas tecnológicas nos gusta ir innovando, ir probando a ver de qué manera podemos ir trabajando en diferentes líneas o en qué verticales podemos empezar a utilizar formas alternativas de entrega, ¿no? Lo que es drones todavía, quizás en México, Argentina, Uruguay, lo veo como un poco lejano todavía, ¿no? De que lo vayamos a ver en el muy corto plazo, pero sí es verdad que en otros países como Gran Bretaña, como Finlandia, como Estados Unidos, ya son realidades un poco más cercanas, ¿no? O sea, la tecnología a veces avanza mucho más rápido que las leyes o las normativas locales, ¿no? Entonces, todavía falta encuadrar un poquito más lo que es el dron como un vehículo autónomo que es autotripulado de una manera. De hecho, hace muy poquito, en diciembre del año pasado, en Estados Unidos, reglamentaron algo muy importante para lo que eran los drones, y eso generó un gran salto de calidad en todo lo que es este tipo de entregas, ¿no? Pero, por ejemplo, para ir un extremo muy, muy, muy extremista, en Argentina un dron todavía se reglamenta como si fuera una aeronave, ¿no? Como un avión. O sea, son cosas distintas y todavía las legislaciones locales falta esa adaptación, ¿no? Pero yo veo con muy buenos ojos que el dron sea uno de los vehículos con mayor promesa, ¿no? Para los próximos 5 o 4 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, Trego no quiere quedarse atrás de esas tendencias y de una manera ya empieza a innovar y probar casos de uso, por ejemplo, en zonas de bajos edificios y demás, son buenas alternativas para llegar a los domicilios de las personas. Y después me preguntabas con respecto a los márgenes. Trego es una compañía que sí, en su momento recibió inversión, ¿no? Ese famoso Friends and Family que permite de una manera empezar a ejecutar, ¿no? Y con déficit de una manera. Ya a los 2 años pudimos, si querés, sacar el barco a flote de una manera y llegar al punto de equilibrio. Hoy Trego, como compañía global, ¿no? Embarcando los 3 países, teniendo en cuenta que Argentina representa la gran mayoría por ahora de los ingresos, por haber ya tenido 4 años de recorrido ahí, hoy Trego en sí es una compañía rentable, que genera utilidad con EBITDA positivo. No obstante, en países como México, donde hoy estamos comenzando, sí tenemos una pérdida operativa, ¿no? De una manera, para hasta que ese punto de equilibrio llega. Pero bueno, en el corto plazo estamos ya saliendo a buscar al mercado la famosa Serie A, ¿no? Que es de esa manera, sería capital que nos
que nos pueda permitir acelerar más rápido en este plan de crecimiento en Latinoamérica, ¿no? O sea, es un mercado con mucho movimiento, donde se están generando muchos movimientos en la industria de competidores, así que de una manera esa nafta, que es dinero de una manera, permite correr más rápido, ¿no? Pero para que te des una idea, Trego tiene un margen más o menos de un 35, en algunos casos un 40, en algunos casos 20, ¿no? O sea, entre un 20 y un 35% de margen de cada envío. Ok, no, bueno, es un buen margen, no sé cómo le hacen, pero interesante. Y por último, mi estimado Matías, Lonardi, ¿es Lonardi o Lonardi? ¿Cómo se pronuncia bien? Lonardi, está bien, es italiano. Ah, perfecto. Mi estimado Matías Lonardi pregunta, ¿qué características, ya estamos en la parte final, te robo 2 minutos más, qué características tienen que tener los repartidores para aplicar y que ustedes los aprueben? ¿Cuántos repartidores van a llegar a final de este año? ¿Tienen 600? ¿Se van a duplicar, triplicar? ¿Cuál es el número exacto? Un mensaje final y tu página web también para poderlos conocernos más y sus redes sociales. Ok, perfecto. Bueno, es bastante simple para poder suscribirse como repartidor. Para eso tienen que bajarse la aplicación que se llama Trego Partner, que está disponible para celulares Android. De esa manera ahí uno se genera una cuenta y le va pidiendo ya toda la documentación necesaria. Pero básicamente se necesita que tenga un RFC, que tenga licencia de conducir, que tenga la documentación del vehículo que uno es dueño, que tenga un celular con paquete de datos y ya con eso ya puede estar habilitado para poder subirse a la plataforma como repartidor. La evolución y cantidad de repartidores un poco lo van a ir dictaminando cómo se vayan dando los desarrollos comerciales y cómo vayamos creciendo, ¿no? Pero para este fin de año proyectamos tener una cantidad de repartidores de al menos 6.000 repartidores en todo lo que es México. Así que esas son un poco las perspectivas de crecimiento a nivel cantidad de repartidores. Y nuestras redes sociales son... en Instagram nos pueden encontrar como @TregoCity y en nuestra página web para México es mx.trego.co. mx.trego.co. Sí, .co. Perfecto. Pues, estimado Matías, ha sido un placer pues que nos hayas platicado esta noticia de la llegada aquí a México, la expansión. Bienvenido, esperamos que crezcan. Qué bueno que generen empleos para México. Qué bueno que estén apostando en una situación. No solo con México, nos decías también Perú, Colombia. Bueno, una expansión internacional. Qué bueno que talento latinoamericano esté creciendo. Creo que pues estás en medio de una pandemia, nada normal. Entonces, pues mucho mejor, mucho más destacable el esfuerzo que hacen. Interesante. Y bueno, los invitamos, amigos, ya nos dieron su página de internet, a los que nos escuchan, a los que nos ven, gracias a Juan Carlos Flores, Josué Vega, Edgar Carvajal, Michelle, Alma Flores, Diana Villegas, pues a todos los que están aquí comentando, gracias a los que nos comentaron por el chat también de WhatsApp. Y bueno, Matías, te esperamos pronto, que tengas muy buen fin de semana y hasta la próxima. Igualmente para vos, Miguel Ángel, muchas gracias por la oportunidad y buen descanso para todos. Un placer haber platicado con ustedes. Igualmente. Estés muy bien. Amigos, pues, ¿qué les parece? Una empresa, una entrevista interesante, ¿no? Vamos a votar por el contenido que más interesante les fue para ustedes. Y pues, vámonos también para escuchar cuál noticia del resumen pues, les pareció más importante. La dinámica. La dinámica. Señores, señores. Yo espero sus voto por... A ver, vamos a leer rápido los voto por... ¿Quién, señorita interventora, quién fue el ganador del OPA? No, la señorita interventora creo que se me durmió. Llega don Edgar Carvajal y se duerme la señorita interventora. Ah, no. Señorita interventora, ¿pero quién fue el ganador del concurso pasado de cuando dimos las noticias del resumen? Chin, se me durmió la señorita interventora. Edgar Carvajal, estamos a punto de bloquearte porque nos distraes a la señorita interventora y eso está muy grave. Ahí están ya los votos. Vamos a hacer la labor de la interventora. Dicen, voto por Cemex, voto por Wifrío, dice Lía Ríos, voto por Creditea, voto por Cemex, voto por Xerox.
Elia Ríos, hola Marisol por Creditea, voto por Xerox, Diana Villegas, voto por Cemex. Pues si no, creo que está ganando Cemex, ¿no? Cemex que está participando en España con un proyecto. Un voto de Cemex, dos votos de Cemex. Déjenme ver cuántos votos. Tres votos de Cemex, cuatro votos de Cemex, cuatro votos Cemex. Luego Creditea 1, Xerox 1, Creditea 2, Xerox 2. Oigan, lo del Wi-Fi no les pareció interesante. Yo pensé que iban a votar por el Wi-Fi. Yo ya no los entiendo. Luego por eso yo me enojo. No es posible. A veces creo conocerlos, a veces se me va. Marta Hernández, saludos. Marta Claudia, Elia Ríos, Josefina. Bueno, pues ahora, Cemex, tú te llevaste la medalla. Cemex, pues ya se llevó la medalla del resumen, pero ahora va la medalla de todo el programa. Votan por la entrevista, votan por el resumen o votan por Marisol. ¿Por quién van a votar? Yo creo que van a votar por la entrevista. No sé, porque ya no los entiendo. Pero por eso me gusta, por esa adrenalina. déjenme ver. Dice, saludos Miguel, Guillermo Martínez del Cerro desde LinkedIn. Mi estimado Guillermo, gracias por vernos. ¿Por quién vas a votar, mi estimado? Por el resumen de noticias, dice mi estimada Michelle. Josefina dice, voto por Marisol, voto por la entrevista, Elia Ríos, voto por Matías, Marta Claudia, voto por Xerox y por Matías, voto por Cemex, voto por la interventora. No, ya me la está distrayendo, permítanme, perdón. Yo no quería hacer esto, sobre todo porque viene mi querido Edgar, pues llegando, nos visita, pero querido Edgar Carvajal, bloqueado. Ah, nos distrajo mucho a la interventora y aparte voto por la interventora, eso ya es coqueteo, directo, no sé qué está pasando en este programa. Voto por Cemex, dice mi querida Diana Villegas. Voto por, a ver, por la voto por la entrevista, por la entrevista. Guillermo Martínez del Cerro, voto por Cemex. Voto por Cemex. Yo creo, no sé ustedes qué piensan, ¿verdad? Pero, pues, yo creo que es la entrevista la ganadora. Pero no sé, dependerá. Ustedes díganme, por favor, quién es para ustedes el ganador. Si es que así le dejamos. Mientras yo les voy a decir, pues, quién es para mí los ganadores del día de hoy. Número uno, Edgar Carvajal. Señorita interventora. No, ya la voy a bloquear, perdón. No, ya me... Le dice Edgar Carvajal, saludos de mi parte. Se pasó, señorita interventora, y me hizo caer en vivo. Estamos a punto de darle las gracias en este programa, señorita interventora, por hacer este tipo de bromitas. Esto es serio. Michelle, gracias. Segundo lugar, Michelle, Daniela Cuso, Diana... Dani Cuso, seguirás por aquí. Diana Villegas, Marta Hernández, Alma Flores, Josefina, Elia, Gaby Romero, María de Los Ángeles, Juan Carlos Flores y Marta Claudia. Hoy nos faltó AB Estudio de Comunicación, ¿verdad? Pero bueno, a los que están aquí presentes, les damos su medalla. Quien comentó por primera vez, pues, es Liliana Sotelo. Liliana, una medalla. Y como ya nos gustó esto de las medallas, pues también creo que hay que darle una medalla a pues los que comentaron en el grupo, querido Josué Vega, Priscila Alonso, Gaby Romero, Javier Flores, Jorge Sánchez, por ser parte de todo esto, una medalla. Ahora sí quiero ver pues por quién están votando. Señorita interventora, dice Alma Flores por la entrevista, por la entrevista. Miguel para presidente. No sé. Mi estimado Guillermo, ¿por quién es su voto? No, el voto por lo de la... ¿Por qué contenido te gustó más, mi querido Guillermo? No, por... Voto por ideas de negocios, por Creditea. Aquí estamos. ¡Ay, Mariel Medina! Mira, qué bueno. Qué bueno, Mariel. Que no hable mal de ustedes porque están aquí presentes.
Hasta me asustaste. Es que siempre las veo comunicándose, mensajeando. Y ahora dije, las extrañé. Pero ve cómo me acuerdo de ustedes, Mariel. Ve cómo me acuerdo. Bueno, Marta Claudia, Marta Hernández. Y bueno, nos dice la señorita interventora que la entrevista es la que se lleva la medalla. Esto fue La Dinámica. Pues los invitamos, oigan ya, dice Marta Claudia, gracias, también Edgar, gracias, Elia Ríos, Edgar Carvajal dice, medalla para la reconocida, medalla reconocida a la interventora. No, esto ya se me hace raro, hay algo por ahí. Voto por Marisol. Michelle, te pasaste como media hora tarde, pero no hay problema. Oigan, líderes por la equidad de género, Unilever, DuPont, Claudia Janes, Nestlé, Clark Emodet, EY, PepsiCo van a estar aquí compartiendo qué hacen por la equidad de género. Inscríbanse, es totalmente gratis. Dos mesas muy interesantes, una ponencia también adicional gratis por Zoom y también por todas las redes sociales. Cuídense, los invitamos. Saludos. Señorita interventora, usted y yo vamos a hablar más tarde porque ¿cómo es eso que anda dando preferencia en las medallas? Capaz si la bloqueo. Pero bueno, señor Edgar Carvajal, Salary Fida, Estudio de Comunicación, Estafeta, Diana Villegas, ¿quién más anda por aquí? Pues a todos los que nos acompañaron, Marta Hernández, Marta Claudia, Josefina, María Romero sigue por aquí o ya se nos fue. Bueno, gracias a todos los que estuvieron, buena tarde y nos vemos, si Dios quiere, lunes 2:30 de la tarde. Hasta la próxima.